dos, güey. Si me dan 5 minutos, güey, en lo que modifico un archivo, güey. ¡Ey! ¡Córrele, pues! Bueno, sí, en lo que saco mi playera. Dale, dile a ese güey que se aguante de 5 minutitos. Pinche sí, le hubieras visto en el stream. No, güey, porque llevo... ¿Cómo se llama? Llevo delay. Tienes bien poquito delay, ¿no? Como 15 segundos, ¿no? Ah, nomás, güey. ¿Ah, sí? Voy a quitar la cámara a la verga, güey. Para que mi brutal belleza, güey, no los distraiga, güey. De... Dale, falta. Pero ya estoy. Salte a la verga, Chovy, de la llamada, güey. Ahorita que empiece, culo. No, aguante, ya nos falta una cosilla, güey. Déjame salgo. Me quedo saliendo, güey. Me voy a extrañar. Pásenme ahí, ¿qué va a hacer? ¿Contra quién vas, Fer Shorty? Contra el machete. Machete kills. No ha ganado, güey, así que trae. Trae hambre mala racha. De... Anda volando bajo, güey. Trae hambre. Gatón. Córrele, pinche Silly, ando todo mal, güey, para la verga, güey, así como nos gusta en este país, güey, ya vente. Ya voy. Que los veas en el stream. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué me están pidiendo todo mis pinches huevos la contraseña? Por andarle ahí jugando al verga con... Voy a callarme ya el hocico. Por estar ingresando, güey, con cuentas distintas desde un mismo... protocolo de internet. Pero ayer no me pasó nada de eso, güey. A ver, ¿de qué están hablando, güey? Te han hecho chistes, prometo. Me dice que quiere Megatón, güey, pero no encuentro ese mapa. Lo conocen. ¿El Megatón? A la verga, güey. Otro mapa, güey. ¿Qué les parece Coda, güey? El de Roma. Canta muy bonito, güey. ¿Cuáles rolas cantaban, güey, los de Coda, güey? ¿Dónde está la tarjeta para mandar el correo? CG, playeras o qué. Ojalá no nos dé lag. Es un best of three, ¿verdad, Silicurio? Sí. Bueno, pues vamos a darle. ¿Quién falta por ahí? ¿Faltas tú, Silicurio, de aceptar, por favor? Con tu elegante mensaje ese de ahí, de tus nalgas. Lo podemos leer todos. Gracias. Ay, pero que abre vivo. ¿Pasamos la memoria? Vamos a presenciar una de las partidas Best of Three de la Liga FMX. Esta es entre lo que es
un platino y un diamante, aunque en realidad Chovy es históricamente diamante también. Metal Hero y Fercho, ambos Terran. La verdad es que no conozco yo mucho el juego de Metal Hero, sin embargo con Fercho sí he tenido la oportunidad de medirme en varias ocasiones. Silicone, ¿estás ocupado? ¿Estás ahí, sí o no? Claro que sí, y déjame decirte que el juego de Metal Hero es un poquito más agresivo. No es como Roma, pero yo digo que tiene muy, muy, muy buen ataque el Metal Hero. Hazme los honores, señor Karma. Pues bueno, estamos viendo a Metal Hero como el que trae las piezas Terran de color rojo en la parte superior izquierda del mapa, mandando ya un SCV ahora para hacer un scout. Y en la parte inferior, Siligonio. Tenemos de color azul, de la raza Terran, al queridísimo Fercho. Aquí estamos los dos viendo con su apertura Terran típica, yendo a cerrar ahí la rampa con un SCV. Posteriormente veremos una barraca en ambos lados. Y aquí lo interesante es ver que tenemos ya por parte de Fercho un gas. Metal Hero no está teniendo un gas, ya vemos la primera diferencia en ambos estilos de juego. Silly, no sé si me sigue, está por ahí ocupado. Espérame, güey. También trabajando en este momento en su empresa. Si usted se pregunta por qué hay socavones en las carreteras, ahí en Cuernavaca y estilo de eso, es porque las personas, mientras trabajan, se dedican a otras actividades, como es el caso del StarCraft. Vamos ahí, Fercho, que así está. Así es, caro. Venga, venga, Silly. Tenemos, güey, que hacer varios trabajos a la vez, pues ahí, está. Ahí tenemos ya una apertura estándar de por parte de los dos Terra, tanto Metal como Fercho, nada más que Fercho aquí ya sacó una expa temprana. Yo doy mi alusión a drop 16 marinos, o puede ser de 8 y un tanque. ¿Tú qué dices? ¿Eso lo dices por parte de Metal Hero o crees que Fercho es el que va a realizar esa estrategia en contra de su enemigo? Por Fercho. Ok, lo que quiero recalcar aquí, Silly, es que, bueno, ya Metal Hero tiene ahí un SCV que sí alcanzó a ver la expansión. Ya sabe que el Fercho se va a expandir. Y ahora vemos a Fercho aquí sacando un Reaper para corretear al SCV. Mientras tanto, Metal Hero también está planteando una expansión, aunque de forma más segura ahí en la parte superior de su main base. Fercho le va ganando, está a punto ya de terminar, está a tres cuartas partes de concluir su expa. Y este perfila pues para un juego macro, un juego que se va a desarrollar al menos ahí de unos 10 a 12 minutos. Silly, ¿cómo ves las cosas? Vemos aquí un Reaper persiguiendo a un Reaper herido de Fercho. Mira, ese Reaper que siguió el Metal Hero va por fin. Y no, ok, retiro todo lo dicho. Muy buena defensa por parte de Fercho ahí con los SCV. El Reaper logró su cometido, no morir. Y pues ahí ya caminando un rato para recuperar un poquito de vida. Ahí notando lo que hace Fercho muy bien desde siempre, desde que ingresó al clan, ha sido destacado por su manejo, por su micromanejo. Aquí también quiero recalcar el hecho de que ese Reaper, a pesar de que murió, logró entrar hasta las meras entrañas de la base de Fercho y tiene una información muy precisa de qué es todo lo que está ocurriendo, en contraste con Fercho, que no tiene ni puta idea de qué es lo que se cuece de aquel lado de la galaxia, del lado donde tiene su base el Terran Rojo Metal Hero. Silly. De hecho, pues yo, es una clave, es clave tener visión de tu enemigo, cosa que uno no hace, pero pues ya, conforme pase el tiempo, podremos hacerlo. Mira cuál es el desarrollo de la infraestructura del Fercho, está sacando una segunda barraca y está sacando ya lo que es el Starship, el puerto estelar. Puede ser que tenga razón, que tu predicción sea la correcta y que veamos a un Fercho que se vaya a hacer un Marine Drop de doble Medivac. Así es, mira, ya también Fercho tiene en su fábrica, ya va a salir el primer tanque de la partida. Mientras Metal Hero lleva una composición muy, muy similar, pero la diferencia aquí es de que Metal Hero tiene ya más Marines. Entonces, los dos ya igual sacaron su tanque y siguen haciendo la Medivac. Fercho ya la tiene, entonces
no tarda en hacer un drop el queridísimo Fercho. Así es, quiero mandar saludos por ahí a la gente que está siguiéndonos a través del stream, que es el señor Jagger 307, el padrino, mi querido padrino, le mandamos un beso con mucho cariño, ahí que se lo ponga en la parte donde tenga más terminaciones nerviosas, y también un saludo ahí al Juan Rosco, nuestro Messi de Overwatch, que nos está viendo por aquí, y ahí está, como bien lo predijo Siliconio. Estamos viendo un drop por parte de Fercho que se desplaza por la parte inferior del mapa. Va a ser ahí como todo un rodeo. Y al mismo tiempo nos señala que Metal Hero hace lo propio. La diferencia radica en que Metal Hero va con 8 marines, mientras que Fercho únicamente lleva 4 marines y un Marauder. Aquí está por entrar Metal Hero. Fercho está esperando muy bien. Ahí tiene unos marines. Metal Hero hace una recomposición de la ruta, empieza a bajar, comienza el ataque, Fercho lo sabe, vamos a ver cómo reacciona. Mientras tanto, el propio drop de Fercho está detenido. Marine Hero está consiguiendo hacer daño ahí, algunos estragos. Mira, adelante, Silly. El tanque de Fercho ya lo quitó de su posición y lo volvió a posicionar en un área muy concreta, donde tiene mucha visión, sobre todo toda su base, pero pues ahí ya el tanque que tiene arriba posicionado en la mera entrada hizo su buena defensa en la extra, mientras Fercho hace su drop, perdiendo un marín y recuperando sus unidades. Silicon, pues vimos una paso contigo las cámaras, Sili. A ver si le te va a pasar las claro cámaras. Mira, pues tenemos ya ahorita más marín por parte de Metal Hero. El drop de Fercho un poquito yo no diría que dañado, sino eficiente, porque nada más perdió un marín que costó 50 de minerales, mientras Metal Hero perdió la medivac y perdió 8 marines. Entonces yo creo que ahí la ventaja hasta ahorita la tiene el queridísimo Fercho. Y el mérito el tiempo muerto. No. Aprovechando el tiempo muerto, vemos a Fercho haciendo una segunda expansión. Y empieza a avanzar también. Para un poquito. Sí. Contigo con las voces, querido Karma. El mérito ahorita de lo que mencionabas de Metal Hero es que sí consiguió ahí ralentizar un poco la actividad de mina de Metal Hero. Vamos a ver aquí cómo se desenvuelven las acciones. Entra Fercho, lo reciben directamente con unos balazos de artillería en el hocico. Lo obligan a replantearse ese avance. Y mientras tanto se planta ya aquí en la tercera base de Metal Hero, que se está convirtiendo con celeridad en una Planetary Fortress. Fercho decide avanzar un poco ahí su tanque, tiene buena visión gracias a un Viking y empieza a aventar también misilazos. Tenemos un error ahí en el waypoint por parte de Metal Hero, que está mandando SCVs hacia el frente de batalla. Siliconio, ¿qué nos dices? Pues mira, ya se viene un ataque defensivo por parte de Fercho. De contención. Tenemos dos tanques muy bien plantados. Exactamente, tenemos dos tanques muy bien plantados ahí, donde no alcanza a tener visiones hacia el otro tanque, pero aquí la diferencia es error ahí de Fercho. Exactamente. El daño que hace el tanque con esos pocos marinos, que de hecho no tienen ni siquiera ni una mejora, no tienen la mejora de más vida y no tienen el estilo. Aquí parece que Fercho ya va a plantar muy bien su pie de playa, va a colocarse sin restricciones en un punto donde le permita atacar la Planetary Fortress, y esto genera, además de un gasto constante que obligado por la constante reparación, el estrés que genera. Llegan los libertadores a poner orden. Siliconio, Fercho va a perder sus tanques. Mira, ahí vemos cómo hace presión con sus lados, se arrepintió, se quedó en la torre Shenaga y dijo, no, mejor me voy.
En cuestiones de billete, la verdad es que Metal Hero está teniendo una mayor pues capitalización de sus recursos en términos de que está agarrando más. Sin embargo, está ahí un poquito desordenado la forma como ha planteado a sus mineros. Tiene 15 de 10 posibles en la primera, en la segunda le faltan 11 y la tercera está igualmente sobrepoblada con 2 trabajadores extra. Se está planteando aquí una tercera, una cuarta y una quinta que Fercho hace el favor ahí de denegar. Y bueno, hasta como van las circunstancias en este momento, vemos también un drop aquí que va a ser recibido por Torretas. Adiós, América. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cuáles son tus predicciones para los próximos minutos en este primer round, Silconio? Mira, para esto, para un juego de Terran, la verdad es que es muy parejo, tanto como se pueden hacer muy buenos drops y perder todo tu ejército. Yo digo, impresionante, que Fercho va a ganar por su micro. ¿Va a ganar por qué, disculpa? Por su micro. Ok. Y aparte, pues van a ser ejército bio, porque con Mecha no creo que lleguen a... No creo que lleguen a tanto. Para ver Thor o ver Battlecruiser, no. Esto es una batalla bio. Totalmente Marines, Marauder y tanques. Es el estilo que maneja Fercho, es el viejo estilo de StarCraft, el estilo que conocemos todos desde Wings of Liberty. Fercho lo maneja con mucha gracia. Y en ese sentido no conozco mucho los estilos de Metal Hero, pero si se va a desembocar el combate a través de esta estrategia que acabas de mencionar, creo que Fercho tiene muy buenas posibilidades de llevarse este primer round. Sí, de hecho ya las posibilidades que tiene mi querido Fercho a su ejército, bueno, a una batalla un poquito más larga, pues se están dando a las mejoras, porque está metiendo mejoras de tanques, o bueno, para las unidades mecánicas y a los y al bio. Fercho va por todas, está cubriendo todos los ángulos, ¿no? Exactamente. Mientras Metal Hero nada más tiene, bueno, ya tiene un punto en defensa. La ventaja que otorgaron ahí para Metal Hero los liberadores, la verdad, aquí está una vez más mostrando esa ventaja al flanquear muy bien a los tanques. Y ahora Fercho tiene problemas. Muy bien Metal Hero, muy bien defendido, muy buena posición de sus tropas. Y creo que Fercho está encontrando un rival de su altura, Sí, como te decía en un principio, he visto muchísimo el juego de Metal Hero. Y sí, a veces es muy impresionante cómo juega. Ahí está ya proponiendo la tercera completamente construida. Fercho por su parte está ya trabajando la suya. Tiene ya los 2 gases y uno de ellos comienza a minar. Metal Hero sin embargo parece más fuerte. Se percibe desde en este momento más fuerte. Está investigando ya el 2-1 en cuestiones de mejoras para la infantería. Y también está investigando lo que es la mejora para los vehículos. Ahí está Fercho una vez más denegando esa cuarta. Y esto es el elemento que le puede traer la ventaja a Fercho. Ahí consiguen disuadirlo de que siga avanzando. Sin embargo, podía haber barrido ese tanque y ese pelotón con facilidad, Sí, tal cual. Era mucho daño el que tenía el pequeño Fercho. Y ahora vemos ahí un ataque llegando también la cuarta de Fercho. Ahí, mientras los SCV están reparando, no fue suficiente. Le responden con igual moneda, pero más agresividad, y lo agarran muy mal parado. Aquí, ¿cuál es tu apuesta? ¿Se va a encabronar o se va a desmoralizar? Mira, como ya lleva dos juegos perdidos, Metal Hero tiene hambre. Esa necesidad de ir con todo y decir, mínimo gané la liga del clan MX. Yo siento que es una propuesta para mí. Me refiero, pero a Fercho, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú crees que Fercho, tras perder esta base, va a agüitarse o
va a volverse más agresivo. Ahí va el encontronazo. Fercho lo mide bien, decide regresar. Sin embargo, es lo que te digo, Carmen, querido Carmen. Un juego entre bios y tanques es de todo depende de equipos que tengan habilidades. Por ejemplo, ahí, ok, hiciste bien recogiendo esos soldados en la medida, pero no te va a servir de nada si los tanques de Percho están muy, muy bien ubicados. Ahí van los Raven, ahí van los Raven. Atento. No, era, yo creo que aquí eran torretas en lugar de... ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Por qué hizo eso, Dios mío? ¡Error! ¡Error de Metal Hero! Pero... no va a bastar, no va a bastar. Fercho se apresuró demasiado. Exactamente. Y perdió los Raven. Quiso ganar de una vez esa batalla y mira, se vienen las 6 Medivacs. No, 7 Medivacs que tiene el pequeño Metal a curar a sus marinos porque ya canceló el ataque. Va a tratar de avanzar hacia la cuarta. No hay cuarta. Y eso es lo que le va a dar eventualmente la ventaja a Metal Hero. Si Fercho lo castiga la cuarta de Metal Hero y propone él mismo una. Metal Hero está ya listo para poner una base más. Sí, mira, teniendo todo viendo el mineral que tiene Fercho, yo optaría por hacer más barracas o utilizar más este. Mira qué tenemos en el puerto estelar de Fercho. Son 2 Battle Crusher. Vamos a ver cómo responde esto. Es justamente lo que hace Fercho a la larga. Fercho, cuando se van los juegos muy largos, creo que históricamente hace esta clase de transición. Se ve la Battle Cruisers. Lo que creo es que a lo mejor no le va a alcanzar si no propone más bases. Así que está proponiendo ya otra, pero en este extremo del mapa. Y una ninja más, una quinta, haciendo una sola línea recta, dividiendo este mundo en... pues 2 hemisferios por una línea ahí vertical. Vamos a ver qué tan bien le funciona. Ahí está Fercho presentando los Battle Cruisers. Metal Hero no ha transicionado a nada. Es como en un principio te dije, o sea, el duelo de... es muy largo. No tedioso, pero es muy agresivo. ¿Qué es lo que optó Ver? Hacer un poquito más de macro y obligar a Metal Hero a contrarrestar esos Battle Crusher. ¿Qué eso qué conlleva? Tener más gastos en mineral, más gastos en gas, tener más gastos en supply. ¿Crees tú como Terran que un full marine gane en esta batalla contra Battle Crusher? Puede hacerlo, sí puede hacerlo si tiene 3-3 y todas las mejoras. Creo que sí puede hacerlo antes de que los marines, antes de que llegue a 3-3 los Battle Crusher. Battle Cruisers en 3-3 ya es muy difícil. Ok. 3-3 Battle Cruiser. Este Fercho tiene 2-1-1. Todavía hay una ventana de oportunidad para Metal Hero. Sobre todo va a conseguir esa ventana de oportunidad si deniega las bases extras de Fercho, la cuarta y la quinta. Porque mantener una flota de Battle Cruisers es costoso. Y ahí va. Pero Fercho tiene la ventaja de la distorsión espacio-tiempo y se teletransporta para contener este ataque. Lo obliga a retirarse. Se lleva una medivac llena. Ha llovido sangre de este lado del campo de batalla. Pues efectivamente, yo, bueno, tuve una predicción no muy acertada. Dije que Fercho se iba a agüitar por haber perdido esa cuarta. Pero ya sacó por 20 la culpa al cuarto. Entonces, ya en un juego macro ya largo, doy mi voto para perder.
Está mostrándose con más argumentos, más propositivo, está empezando a avanzar y a arrinconar a su rival. Sin embargo, no tiene lo suficiente cantidad de militares como para ya ponerle un punto concluyente a este rollo. Y empezamos a quejarnos de aquí por parte de Metal Hero, que está pidiendo lag, que hay mucho lag. Yo debo confesar que traigo 240. Es posible que sea yo. No, la verdad no sé dónde, Checo. Presiona no sé dónde, Control, Alt y F al mismo tiempo. Aquí vemos un enfrentamiento más y te abre... ¿De 96? No, entonces soy yo. Entonces, querido Carlos, creo que ahí tienes un ligero. Ahí tenemos una crítica. Ahí está justamente haciendo lo que tiene que hacer Metal Hero, de negar estas bases nuevas. Y Percho ahora lo va a atrapar en su propio ataque. Sale ahí a través de un ejercicio de autotransportación, pero la base se queda y la base va a ser castigada. Prefiero perder 400 de general a perder todo mi ejército. Ahí vemos ya regrupándose a Metal Hero. Sacando Liberator para hacer el daño expansivo. Allá va un Liberator menos y ahora responde con agresividad desde tierra. Lo repelen con artillería. Ahí cayó ya un Battlecruiser, Siliconio. Y ahí vienen los VI Vikings. Sí, malditos vikingos. ¡Qué gran partida! ¡Qué intensidad! ¡Cuánto pinche odio! ¡Me encanta! Todos los marines que dijeron adiós en las manos de esos tanques. Aquí vemos ya que tiene un Planetary Fortress. Una partida muy dura. Que está completamente libre de minerales. No está minando Metal Hero más que en una sola base. Esto es pues peligroso. Fercho se encuentra en una situación análoga, salvo que empieza ya a alimentar lo que sería la cuarta. Eso puede darle una ventaja. Aquí viene el avance de Fercho, muy decidido, bien repelido también. Una buena cóncava por parte de Metal Hero, que está avanzando con mucha certeza. ¡Qué gran encuentro! Fercho va a prevalecer al parecer y ha conseguido barrer a Metal Hero. No hay dinero suficiente para que reconstruya esto. Fercho se está ahogando, sin embargo, por su parte y para ventaja suya en minerales. Esto ya está muy perfilado para que sea a favor de nuestro gordito de Tabasco. Sí, es muchísimo daño lo que hicieron esos tanques. En una bolita así de marinos y marauder, fue el GG para el ejército de Metal Hero. Pero por parte de Fercho, pues también perdió sus Battlecruiser. Pero aquí la diferencia es de que Metal Hero está minando solamente en una base con 48 SCP, bueno, TCS en la base. Mientras Fercho pues tiene 26 en una y... Ya se los espantaron, mira. Sí, de hecho... Buena respuesta ahí, es provisional. La verdad es que esto ya está muy cuesta arriba para Metal Hero. Anda peleando de pendiente negativa. Ahí viene otro ataque de guerrilla por el otro extremo. La verdad es que no encuentra objetivo. Mira, en total de recursos tenemos 27.627 minerales perdidos de Metal Hero. Así es. 21.007 general de Fercho. 5.300 más pérdidas. La veo difícil, La veo difícil. No, ya ganó, yo lo que digo. La verdad es que creo que ya está solo resistiendo por una cuestión de orgullo que lo mantiene en pie. Orgullo, exactamente. Pero... ya creo que ha sido todo para Metal Hero en este primer round. En este mapa que siempre nos recuerda al dulce Roma, el Koda. Alias la Tortuga.
el tartarucha, el testudo. Ahí está Yaku castigando de manera brutal y definitiva. Karma, ¿qué tenemos? Pues tenemos una victoria para el Fercho de Tabasco. El Tabasco se suma a una victoria en esta Liga FMX. Muy bien por el Fercho. Vamos a ver los números. Y déjame darle aquí el bitrate para ver. A la verga. ¿Cómo te sentiste, Fercho? Frío, pero al final se pudo. Muchas felicidades, Fercho, por tu primera victoria. Vemos un manejo superior de las APM por parte de Metal Hero en este primer encuentro, 180 contra 155 de Fercho. Vemos también que hay mayor número de trabajadores creados por parte de Metal Hero, tiene 20 por encima de Fercho, que solo consiguió por ahí 66. Estamos viendo también que Metal Hero tuvo mayor tiempo de alimentos bloqueados. Y en recursos sin gastar, las cosas terminaron pues muy similares. Fercho, ¿algún mapa en particular que quieras? No puedo darte esta opción porque... El del agua, güey. Voy a sacar algo de Offspring, güey, que por sí tenemos lag, güey. O... Bueno, lo voy a dejar, pero tenemos lag. El del agua, ahí está. Abyssal Rift, ok. Vale, descargo. Ahí nos vemos, Fercho. Buena suerte. Enhorabuena por tu primera victoria. Fercho, falta ahí de confirmar. ¿Quién está llamando? Vámonos a este segundo round. Fercho ya se ha alzado con la victoria en el primero. Vamos a un best of three. Si Fercho gana ahora, pues evidentemente ya va a ser el que se corone con la victoria en esta fecha. Y bueno, pues vamos a ver otro encuentro Terran táctico, posicional, muy intenso. Siliconio, haznos los honores, por favor. De color azul, con la raza Terran, de lado superior izquierdo, tenemos a Metal Hero. Y con las piezas Terran, color rojo en la parte inferior derecha, nuestro querido muchacho de Tabasco, la bomba de Pemex, el pequeño Duarte de Yucatán, Fercho. Estamos viendo una apertura muy similar. Una apertura muy similar, muy espejo, los dos ya con los gases al mismo tiempo. Parece que esta vez Metal Hero ha decidido irse rápido por el gas, lo que nos invita a inferir que la vez pasada fue quizá un descuido, ya trabajando muy bien con tres cada uno de ellos. Y pues nada, en realidad no hay mucho más que decir. ¿Qué supones que va a ocurrir en esta nueva aventura en la que se presentan Metal Hero y el Fercho, Siliconio? Mira, yo... Vamos a hacer una predicción. Como los dos se fueron a un gas, yo creo que vamos a ver una partida muy similar a la pasada. Igual, los dos van a hacer sus drops. Pero por ahí siento que alguien... Bueno, no sé, voy a tirarle a Metal Hero, que Metal Hero va a sacar ciclones. Ya le cerraron ahí, mira, no, esta vez no pudo hacer scouts. Cerró muy a tiempo Fercho, ya le puso ahí Metal Hero todo enojado que no pudo entrar un grafo sobre el Supply Depot. Ya le dañó ahí a 384. Le va a matar un SCV, el SCV decide no terminar su chamba. Dice, al diablo con esto, no voy a morir por un Depot. Y se interna en el bosque. Así es, presenciamos ya el cazador de los BC. Vemos ahí una expansión ya por parte de Metal Hero. Regreso.
Regreso porque ahí viene ya el lobo feroz. Ahí viene el Reaper a poner orden. Logró salir vivo el SCV. Y se cruzan los Reapers, pero no se hacen caso. Parece que son dos mujeres que estrenan vestido nuevo. Deciden nomás verse ahí con el rabillo del ojo. Pero ninguna ejerce acción sobre la otra. Y Fercho no se ha ido a dos bases. Ahí está ya la segunda de Fercho, con más retraso que la de Metal Hero. Sin embargo, la infraestructura militar que va a proponer Fercho en este momento es superior. Fercho está ya entrando, tratando de hacer scout. El que sí hace un scout muy efectivo e incluso lanza una mina ahí sobre un montón de civis es el Reaper de Metal Hero, que ya le están respondiendo ahí con echándole montón. Se llevó un SCV. Silconio. Así es. Vimos un descuido muy importante de Metal Hero. Se dijo, nada, la chingada, no ocupo un Reaper. Ya exploré todo lo que tenía que hacer. Mientras lo dejaron sin Reaper. Le impidió. El Dipo le impidió y se lo va a tronar si no lo cancela. Metal Hero está como bajo mucha presión. Esos narines se llegaron a defender. Le quedan 18 de vida. Mucho de vida. ¿Ya? ¿Paz? Muy bien, regresa a su trabajo el SCV. O sea, está muy buena la partida desde el principio. Hemos visto por ahí intentonas de ambos bandos, sí, de tratar de hacerse daño. ¡Excelente scan ahí para darse cuenta de que el Fercho está planteando un starport y que es posible que haya una transferencia justo después de sacar ese tanque, si es que no tarda menos tiempo construir su propio Tech Lab! ¿Cómo va a responder ante esto que ha visto? Este scan está construyendo a sí mismo Metal Hero un starport. Vemos ya que tiene completamente en funciones la primera y la segunda ya empieza a trabajar. Por su parte, Fercho ya está mandando ahí un buen número de SCVs. 6 en total, si la aritmética no me falla. 7. 6. No me hagan caso. Mira, pues es lo que te comentaba, ¿no? Es la misma estrategia, no el mismo orden, pero sí es el mismo juego. Una medivac, un tanque, 4 marines. Entonces podemos esperar un drop, Silicorio, en los próximos minutos. Así es. ¿Qué te gusta? Vamos a ver 6, 8 marines en drop. Ya lo intentó así Metal Hero el juego pasado. Puede ser que se repita la dosis. Fercho con un muy buen control de mapa. Mira, sí, no, trae es ese Reaper ahí haciendo las tareas de scout. No es como que digan, tengo muchas estrategias como para ganar un terreno. Entonces, se van a lo típico, al estándar. ¿A qué? Sacar marines en masa. Y sacar tanques, posicionarlos bien. O puede también depender de qué es lo que mejor manejan. Porque bien pudimos ver un rush de ciclones. O un Reaper rush. Pero optaron por seguir el mismo juego del pasado. Entiendo que lo haga Fercho. Si ya le funcionó, pues muy bien. Ahí va, por supuesto, el drop. De lo que no entiendo es que Metal Hero proponga entonces lo mismo si ha fallado. Ahora bien, puede ser que Metal Hero piense, he fallado por el hecho de que tuve alguna mala aplicación, pero el plan es bueno. Estamos esperando que haga algo ese drop. Trató de entrar por ahí el Reaper, fue recibido, si no me equivoco no pudimos apreciarlo, pero lo mataron por ahí con el tanque que tenía Metal Hero ya en la natural. Sabe Fercho que está la natural protegida por un tanque. Sabe que hay un completo despliegue de operación minera que está dando ahí sus buenos dividendos en términos de minerales. Y debe hacer algo. Se va directo hasta el Vayne. ¿Sí? No hay defensa. Sí hay un tanque ahí. Fercho pierde un marín y se retira. Pues sí, es un marín no es nada. Son 3 vueltas, si quieres, del BCE. Todo fuera como perder un solo marín. Vamos a ver. Vemos cómo a Metal Hero haciendo sus un vikingo y una medivac. Es lo que te comentaba, mi querido Karma. Es el estilo bueno. Es el estilo Wings of Liberty. Ajá. Entonces es muy conservador el estilo. Pero es okay, sólido, es sólido. Metal Hero se va de frente.
de frente se va el querido Metal. Pero necesita posicionar bien ese tanque, porque si no, el posteriormente el tanque que tiene Fercho ahí en su expansión puede hacer mucho daño. Lo que va a hacer es comer BCS de distancia. Ya está haciendo daño en la línea de minerales. Fercho lo percibe y recibe como regalo un bazucazo ahí entre su multitud de marines. No sabe qué hacer, Fercho. Está reaccionando de forma errática y ya decide mandar por ahí tres tanques a la rampa. Metal Hero tiene la ventaja del atacante. La ventaja es generalmente psicológica. La ventaja del defensor es material y es real. Vamos a ver cómo se desenvuelven las acciones. Está muy bien posicionado Metal Hero ahí para estar haciendo daño a lo que sería como una sexta parte de la línea de minerales del Fercho. Ahí en este encontronazo Fercho sale victorioso. No se queda acá tranquilo Metal Hero. Le derriban ya el Viking. Y están utilizando ahí un ligero protocolo de inmortalidad a través de la implementación de mulas. Ambos jugadores planteando ya la tercera. ¿Cómo lo ves, Siliconio? Veo más tardada esta partida, ¿eh? Los dos van a querer ir a un método muy pego y corro. Entonces es posicionar tras avanzar de poco a poquito sus marines. Ahí lo que pudiera salvar a Fercho como a mira lo que va a hacer. Quiero es hacer un drop. Ah, ok. Exactamente, o sea, es hacer un drop por el lado contrario donde tiene sus unidades. Exactamente, Fercho, yo creo que va a plantear esa una típica estrategia romana de Escipión. Si Aníbal te ataca Roma, pues no lo ataques a él, ve y ataca a Cartago. Y entonces es posible que Fercho decida avanzar con esos marines. Ya tumbó ahí el bloqueo. Está muy bien aquí posicionado. Decide Metal Hero que no tiene suficientes elementos para mantener este ataque. Fercho está avanzando por allá de manera sigilosa con un montón de marines. Son 16 marines, pero sin drop. Sin una medivac que los pueda ahí sustentar un poquito. Si quiere meterse de lleno, Fercho, pues va a recibir ahí unos putazos de otros marines, ¿eh? Sí, no está sin defensas. Lo que tiene de ventaja Fercho es el 1-1 contra Metal Hero, que solo cuenta con el 1-0. Y Metal Hero se decide por otro drop. Ahí va, vamos a ver cómo reacciona aquí Fercho. Decide avanzar. Siempre no, se están echando ahí la guerra de scans. Fercho ya vio que está planteando ahí una quinta, una cuarta. Y va a ir a cancelarla, a negarla. Lo ha conseguido. Es tiempo de que se retire. Y estamos viendo cómo cae el drop por parte de Metal Hero desde el otro extremo. Fercho está limpiando lo que era el ataque inicial y ahora decide avanzar con todo, pero Metal Hero va a hacer una incursión en la base de Fercho. La tercera está por caer. No hay nada que pueda hacer. Fercho decide volar, pero los marines también tiran piedras al cielo. Se fue al diablo. Esos marines haciendo su trabajo. Y ahora, no conformes con lo que ya consiguieron, van a entrar. Consiguen salir indemnes. Ya se va al diablo una Medivac que estaba trabajando ahí. La otra, no hay salida. Como Cortés han quemado las naves, se quedan a hacer todo el daño que puedan. La muerte es lo único que les espera. Tú me negaste una expansión, yo te niego la tuya y te chingo muchos, muchos trabajadores en la natural. Aquí ya vemos una ventaja clara de Metal Hero, un poquito más de... Sí. Es una ventaja donde el juego pasado la tuvo también desde el minuto 10. Entonces, aquí también va. Vienen los chicos pesados. Así es. Como diría Tychus en la campaña, llegó el terror. Llegó el terror, pero muy bien la posición de Metal Hero. Lo trajo poco a poco y consiguió meterle dos cañonazos en el hocico.
Ya empezamos a ver la situación típica del Terran versus Terran. Situación táctica, posicional. Y ahora va a intentar un drop muy bien Metal Hero por un extremo en el flanqueo inteligente, mientras las acciones principales se desarrollan en el centro del mapa. Ahí viene el drop. Exactamente, ahí ya tenemos viendo el drop. Dos Thor se percataron de eso. Ahora Percho regresa con todo su ejército que tiene. Pero ahí, bueno, mi conclusión era, mejor dicho, no conclusión. Mi decisión era no haber atacado ese Thor, sino focusear a los SCV que tenía el querido Percho junto con... Percho tiene un 9.5 en el juego que está haciendo. Muy buena la transición, increíble la producción de Thors. Se fue excelente a Mech, pero la está cagando en que no tiene protocolo de inmortalidad y que no tiene dinero para sostener esta clase de build. En caso de que Metal Hero pueda oponer una defensa eficiente, lo va a desnudar, güey. Es todo nada para Percho, ¿eh? Es un todo o nada para Percho. Pero pues, también este Metal Hero no tiene protocolo de inmortalidad. No, porque es mío, es decir, no tiene medivacs. Dos medivacs, pero necesitaba más tanques para defender esto. Es muchísima vida lo que tiene el motor, muchísima defensa, muchísimo ataque. Esos vikingos haciendo su trabajo, destruyendo todos los medivacs. Entonces, yo digo que ya es un GG por parte del Metal Hero. No puede ya defender con nada, ni siquiera con aventando piedras, tierra, arena, lo que quieras. Que le escupa ya, que se caiga aunque sea, para que tenga ahí que lidiar con un cadáver cagado o algo. Ya es muchísimo daño. ¿Qué haces contra 3, 6, 2400 de vida? Sorpresivo Felcho, no lo vi venir. De repente ya solo supe que iban marchando 4 Thors, más lo que se sumó cada momento. La verdad es que es triste ver toda esta cantidad de recursos que no fueron capitalizados ni transformados en maquinaria bélica. Ahí está el GG, ahí está nuestro querido Felcho alzándose como victorioso. Y podríamos decir que Metal Hero está ya prácticamente fuera de las eliminatorias con esta tercera derrota consecutiva en la liga, en su grupo. Así es, ya vamos a ver las estadísticas que tiene la liga M del clan FMX. Son 3 partidas las que tienen perdidas Metal Hero. Esto acumula 3 puntos. No alcanza para nada. O sea, a menos que tenga ahí un as bajo la manga y pueda ganar una partida, puede pelear. Mientras, se va a quedar en el rincón. ¿Qué pedo? Muy bien jugado, Fercho. Inteligente la manera como transicionaste por ahí a Mex sin que lo percibiera nadie. ¿Qué nos dices? ¿Cómo te sentiste? Verga, yo dije, ya me ganó porque vi que se venía, güey. Sale mi story y ya dije, ah, ya me salvé. En realidad estuviste en la cuerda floja porque si ese ataque de Thors hubiera tenido una defensa más sólida, que bien pudo haberse planteado, ya que tenía un excedente hasta 3000 minerales Metal Hero, pues era tu final porque tú en realidad ya no tenías cómo reproducir un ejército extra. Sí, no había dinero, te había pegado muy duro en los minerales, pero te alzaste con la victoria pese a esa situación, Fercho. Pues enhorabuena, felicidades, Siliconio. No sé si le quieres decir algo, güey. Claro que sí, muchísimas felicidades, Fercho. Y ahora sí, ya conocí un poco más tu juego, nunca te había visto jugar. Sí. Y sí, güey, me tomaste por sorpresa con esos Thor. A todos. Sí, yo nada más. Ajá. Yo nada más vi a los Thor cuando llevan en camino. En cuanto Karma me señaló, dije, oh por Dios, ya es un GG para Metal Hero. ¿Sabes qué pasa? Que me ayudó mucho
la mejora que traían. Porque sí, ese güey tenía uno de soldados, pero pues el Thor se los come, güey. Sí, es lo que le decía a Karma, que el... con el simple hecho de tener un punto arriba de, en ataque, defensa o escudo, sí, eso ya, que somos protos, hacen chingo la diferencia. O sea, es abismal. Y luego, Marinos, contra Thor, estamos hablando de que eran 6 Thor, tenían 2400 de vida. Sí, güey. Más el daño que tienen, más la defensa que tienen. Y quería repararlos, güey, pero no tenía ya bases, güey. No hay billete, no había billete para un protocolo de inmortalidad, es lo que pasaba, si era un todo, nada. Ese último avance que hiciste, la verdad, fue dramático porque pues estaba jugando la partida en esa propuesta de ataque. Pues nada, señores, muchas gracias por sintonizar. Yo creo que por aquí nos vamos a estar viendo en los días sucesivos, haciendo más partidas. Por el momento, muchas gracias, Silicón, algo que quieras decirles. Nada, pues que sigan visitando el canal de nuestro amigo Karma, un muy buen amigo y buen streamer. Pues aquí seguimos. Y muchas felicidades al ganador. Muchas gracias, Siliconio. Señores, gracias por sintonizar. Ya pueden irse al diablo. Buenas noches.